Ya cambié de buzo. No, no, está bacana, está bacana. ¿Y debajo qué tiene? Un buzo. Netflix sacó una película que dicen que Jesús es gay, que no sé qué. Uy, qué mierda lo que le armaron esa mierda, ¿no? ¿Usted conoció a Jesús? No, pues puta, era afeminado. Ser afeminado no es sí o sí gay. Es como el asesino serial que empezó matando ratones, ¿eh? Dice que los afeminados son asesinos, entonces. ¿Asesinos de hortos, dice usted? Asesinos de... No, pero es que yo he conocido homosexuales que se comportan incluso como usted, así como rudos y tal, intimidan. Okay, sí, son remaricas. Y son remaricas. Y son remaricas, claro. Claro. He vivido muchos cambios para llegar a hacer esto. Usted tiene que hacer no sé qué va. He vivido muchos cambios para llegar a hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, ¿qué? Pata. Ya llegó la policía por mi perro. Ya. Pero bien, se llevan esa bar. Yeah, yo aquí rapeo, yeah. Viene el cojo, yeah. Soy Carlos. Yo lo ataco. Tú quieres moneda, ¿cierto? Eso por eso viniste. Pero, ya tienes, ¿para qué nos mentiste? Pero es que yo no sabía que era así, pero yo no me cago y te miro el pipí. ¿Qué? Oye, si se dieron cuenta que el mago se va a hacer... Puta. Básico, no has escuchado bueno. Dale. No, uy, este mal está andando a la guaracha. Es lo mismo que está haciendo usted, güey. No, no, eso es beatbox, eso parece que necesitará ayuda. Es que pasó algo. Me engañaron. Pasó algo, ¿puedes contar qué pasó, por favor? Lo que pasa es que Franco hizo una rutina como de 2 minutos. Dice que vendiendo limpiones contramarcados de... con ánimo de ofender, ni mierda. ¿Por qué marca? Creería que nosotros vamos a ser limpiones? No, es que es Franco, weón. ¿Y usted venía casi llorando para que nosotros le solucionáramos eso? ¿O quería salir? ¿Quiere título en el capítulo? No, ¿miniatura? Pues, ¿qué quiere? Aproveché la situación para salir aquí. Hola. Ya no le creo que Franco lo haya timado. Por la cola. Creo que él nos estaba timando a nosotros. Y sería un genio. Señor. Diciendo... Es más, yo creo que usted vende limpiones. ¿Usted vive por acá, cerca? No, yo vivo en Suba. Sí. Estamos lejos, ¿no? Y es tarde, ¿no? Pero yo no digo, no, que esta hora es peligroso. Ay, o sea, este no contramarcado sigue siendo barato. Sí. Y no están repetidos los colores. Hombre, hay una casa que limpiar. Igual el Uber, oiga, mire, es que tengo 3 limpiones por 5,000. Chimo, no lo lleva, pa. Creo que Franco estuvo sentado ahí donde estuvo. No, es más, creo que Franco tiene contramarcado al chimuelo. O lo que sea. Salir en YouTube. Haga esto. Pero hágalo de aquí hasta su. Oiga, ya, yo tengo una pregunta para usted. Que ya está viendo una película de caníbales. Y rapeaban una chimba. Y se lo quitó. Si la carne de humano se vendiera, ¿qué parte sabría chimba, güey? Aquí la parte de atrás de la pierna. Es que, uy, es que la pierna puede salir dura, güey. Pero es que la pierna de madera, marica, los demás no. Por más que la cocine, la madera no afloja, sí, güey. Ponle cuidado, Sánchez. ¿Qué? Estamos en una isla de... Sí. Los dos. Y nos empieza a dar hambre aleta, güey. Mm. Y no conseguimos pescado nada, güey, sí. Nada. Y paso más vendiendo limpiones chimbas. ¿Usted le hace beatbox o le rapea? La pregunta es, ¿pasa el man vendiendo limpiones? ¿Nos lo comemos o lo dejamos que se va para Suba ya? Estamos en la isla. Edward, el mago, Pacho, Díaz, usted, estoy yo y está Davis. Tenemos que hablar... Y decir a quién nos comemos primero. Hay que matar a Díaz. No, porque es que eso es por comidas. No, es por comidas porque es el que come más. Exacto. Ah, esto es como si un club. No, yo no me voy a matar. No, como mierda. Ay, no. Por el equipo, weón. Está bien. Es que yo no corro rápido ni nada. Esto de cogerlo como así. Le cuadra la espalda. El torque de la fuerza. Se gustaba coger a mí. Da dos pasos chimba y su balazo. ¿Qué? ¿Tú lo mataría para comérmelo, me entiendes? Para culiármelo. Si se muere y ya el hambre es tal, de pronto sí. Si ya está muerto, me lo como así allá cocos. ¿Y me lo comes así en beatbox? O sea, va cocinándolo y va... Bueno, pero el man ya está muerto. Así como el chiste del Gabriel.
No, pero entonces ya está descompuesto ese hijo. Yo lo abriría todo y le sacaría. Hay que sacarle la mierda, hay que sacarle los orines. Esa es la otra, si no hay cuchillo lo toca con la mano, güey. No, con cuidado. Hay cuchillo. No, es una isla que hay cuchillo. Ah, bueno. Deshigiénico, perdón. Puta, debe ser que ya le. Yo mataría a Eduard porque Eduard puede ser un problema después. Eso también es verdad. Es que es que es todo psicópata y todo. Pero madre, imagínate. Estar hablando de matar a alguien para sobrevivir en una isla, yo soy el psicópata, pavo, si güey. Es que estamos en esa isla, es por su culpa. ¿Cuánto cree que cuesta el kilo de días? Si un kilo de carne chimba vale 30 lucas, ¿cuánto cree usted que vale un kilo suyo? ¿Cómo está el kilo de grano, chimba? No, mentira. ¿Quién es el primero que se vuelve loco? Empieza a perder Pacho, la cordura. No, porque Pacho hizo Titán y le enseñaron algo. Yo le he pensado mucho igual. O sea, yo estoy preparado. Yo siento que con el capítulo anterior hubo como un toque de raya ahí. Porque hoy, haciendo Uber, un man se dio cuenta que yo era yo y fue hasta, acompañó a la nena hasta el carro, la subió, la besó, me dice, apenas llegue, me llama. No, re, ¿usted cree que el man dijo, no, este man me la va a quitar? Sí. Me la va a quitar. Porque no. Es un perrazo, sí, hoy. Es un perrazo. Está Miri Chimuelo, y creo que hay una discusión pendiente. No entiendo nada. No, yo le explico. Estamos en una isla desierta. ¿Solo había algo que comer? Pues pelear. La novia de Chimuelo. Y Mir se la comió primero. No, a la parte seria Gabriel coma mierda. El problema no es el chiste. ¿Cuál es el problema? La novia. Emil. Por mí has compartidas, ¿qué pasa? Mucho chiste, hay mucho chiste. No, es que no vamos a hacer chistes de esa mierda. No, ya mal como tres. Una rutina, mal, una rutina. Es que y cuando mataban soldaditos, ¿qué te llevaste el título de capítulo? ¿Estabas feliz? Eduardo se ofendió por los títulos, ¿no? Ya tres capítulos. ¿Y cuál es el título del día de hoy? El que quieras, Eduardo, el que quieras. Solo suéltame. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que Emir estaba saliendo con alguien, pero a Emir le dejaron en claro que eran amigos y ahora es mi novia y estoy viviendo con ella y están haciendo un... ya no hay título, pero ya importa. Sí sé que soy tan malo, porque yo no soy... No, el malo no es usted, usted es una víctima. La piroa es mi tía, que tiene mal gusto. No tiene mal gusto. Venga, ¿y es ella? Sí, ¡No! Todo el tiempo estuve al lado escuchando. Yo no quiero participar más en este programa de mierda. Esto es como el Club 10, pero para drogadictos. ¿Quién es Aurelio? ¿Quién es Aurelio? ¡Gordo, gordo! Y usted es Mary Moon. Hay algo que no puede pasar acá, Chimuelo, y es que los chistes son chistes. ¿Usted qué cree que yo soy feliz con todas las cosas que salen acá? ¿Sí? ¿La gonorrea? Es que el problema no es eso, sino que alguien tiene una vida, y esa vida... ¿Ah, ya la están buscando para matarla? No. Porque si no, ¿para qué matamos al 10? Todos tenemos una vida, ¿no? Sí. Fuera de esto. Algunos mejor que otros. Exacto. Algunos más. Algunos tienen Lucas. Algunos más al norte. Uy, qué pena. No, 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 y esa cara que pone. No, 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 por favor. No, 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 siga usted allá, desahóguese. No me. Desahóguese. Yo, mi mujer, no era novia de nadie acá. Lo hubiera dicho con más poquitas letras, título. Es que yo en serio amo a la nena, güey. Sí, sí, sí. Marica, Camilo, en serio amaba a la exnovia de Pedro. No, si no amaba a la exnovia de Pedro. Pero Pedro. ¿Por qué está diciendo que no? Y ni conoce a la exnovia de Pedro. Yo sí la conozco, güey. Sí. No, yo la conozco más. ¿Un comediante que nace o se hace? Un comediante respeta cuando otros graban. No, no. Entonces que yo llegué siendo comediante. Bueno, intento. Bueno. Ahí aparece en el Instagram, intento de comediante. Un poquito que está tapando a un comediante. Qué pena. ¿Esa novia se la dio con ánimo a ofender o? Sí, no. Claro, con ánimo le dio esa novia. Sí. Porque a mí me la dio con ánimo y yo se la dio a usted. Pero no era tu novia. Papi, yo le digo algo, esté pendiente que lo va a dejar porque está hablando mucho tiempo con el muchacho. No. No. Pero si ella no es así. Entonces aquí ya no se puede martear porque lo bulinean a uno. Yo les digo martes a varios. Yo les marteé a varios. Pero eso no se quedaba como el martes. No, yo no soy marica.
Pero ya lo que usted es ignorantico. ¿Usted tiene alguna referencia de alguien famoso que sea Martens y la frenteó y salió adelante y chimba o algo? No. Sí. ¿Quién? ¿Quién? José. ¿Quién es José? El esposo de María. La Biblia dice que el man, Dios puse, pone bondad en el corazón de José para que acepte a su hijo. Ah, sí, sí. Pero sí. Lo enreda. Sí, sí. Ah, sí, es que es retimador. Y después le pasan los limpiones. Vamos a limpiones. Están contramarcados por Buda. Segunda figura famosa que sea Martes. Digamos, Bolaños fue Martes de Kiko. Y llegó de lejos. Pero usted no va a llegar. ¿Saben por qué Chespirito le dicen Chespirito? Porque es el pequeño Shakespeare. Sí. ¿Qué su papá? No se puede aprender. Algo le pasó a Gabriel desde... Aquí vamos a señalar, a juzgar. A calumniar. A destruir vidas. Aquí aprender. Pásense con Brian. Ya aprenden los dos. Es que yo sí me di cuenta que viendo desde México los programas... Lo que pasa es que hice y aprendí... Aprendí a hacer beatbox. Viendo los capítulos de afuera me di cuenta que Brian tenía razón. Sí. Sí. ¿Qué? Que un día me dijo que Franco estaba engordando. ¿Cómo se define un martes, Camilo? Autorose. Autorose, pa. ¿Se nunca aprendió eso en el colegio cuando lo chipeaban a uno? Entre más usted quiere ir a quitarle la maleta, más le van a tirar la maleta. Ajá. Entre usted les diga, ah, ¿cuál es esa puta maleta? No sube nada. Esa maleta era de mí. Exacto, perro. Si usted estuviera preocupado de verdad por ella, usted apenas pasó el primer chiste, usted se va. Sí. Por si usted sabe, esto va a seguir, hermano. No sé, pero ¿qué? ¿Vas a seguir? Es que es inevitable. Oye, chumor, no, entiéndalo. Sí, o sea, si ya de por si usted es un remate fijo, imagínese ahora con novia, güey. Chumor está esperando que todos hagamos un remate sobre el tema. Falta Diego, por favor. No, dígame la premisa. Hasta, no, cuando Diego remate, acabamos. Ah, están buscando título. Ese puede ser un buen título. Se y la cara de... ¿Sabes yo que me hago cuenta, weón? Que nosotros somos muy mal paridos. Davis es un profesor de cine y nosotros aquí los tratamos como un hijo de puta bobo. Lo mismo pasa con Cúcuta, ese es un doctor ni el hijo de puta, sí. Y es un bobazo acá. Yo llevo 15 años comiendo mierda para ganarme un título de actor y estos hijueputas me dicen extra. ¿En qué canal le dicen actores, güey? ¿En ninguno? En Canal 1. No, quiero que usted se sienta bien con la mujer que le quitó a Emir. A mí no me quitaron nada. Pero ambos niegan lo que está ocurriendo. No quieren aceptar el problema. No quieren aceptarlo. Y ese hijo de puta lo limpió en 12 años. Una cosa es que usted tenga una manzana. Y sí. Venga Chimuelo y me quite la manzana. Sí, sí. Una sí, cosa sí. Es que yo tenga la manzana y me la cule. ¿Sabe qué creo? Creo que ustedes están por debajeando. Sí, total, los son dos están de mierda. Por debajeando mucho. Ella yo creo que ella los cogió. ¿Usted cree que está haciendo levantó, malabares con ustedes dos? Agradezca, se le quitaron tres granos de acá gracias gusanos. A ella, hijo de puta. Usted también está saliendo acá gracias a ella últimamente. Vendiéndola pues. Ya, esa es la solución. Viva feliz con ella y ya, huevón. Y usted no le quitaron nada. Y usted no le quitó nada. Y usted busque sus 5 lucas en otro lado porque aquí no se las van a devolver. Usted póngase a bañar. Usted nadie le va a firmar esa mierda, pero nadie. Esta es la última del año, ¿no? Esta es la última del año. ¿Qué tienen que decir los jefes? Muchas gracias por su talento. Por... A ver, ¿quién fue puta descanso o algo? Nos toca otra vez desde el martes 5 de enero acá, otra vez que... Sí, que okay. Creo que entramos la otra semana. ¿Entramos? ¿De quién van a echar? No, sí, tu contrato, lastimosamente, no va a poder ser renovado. Porfa, entrega tu arroba y vete. ¿Quién eres, campeón? Espera, ¿por qué? ¿Quién eres, campeón? ¿De dónde saliste? Papi, yo soy un fan, bueno. Aquí estoy, ¿usted soy un cree fan. Que todo eso es llegar y metérselo? Sí, ¿usted cree campeón. Que es que esto qué mierda es su casa o qué? Es mi barrio. ¿El de ustedes? ¿Qué este pasa? También es suyo, papi. No me sé quién es ese. Yo dije... Veo el capítulo y veo a un man ahí parado que interrumpe, entra, no dice nada y se ríe así como usted se ríe. ¿Qué escribe? ¿Qué le escribe a ese man? El fan número uno. El fan número... Ay, usted no le escribe el fan número uno, usted le escribe... Voy, güey, puta, que se ha robado cámara. Algo así le escribiría a usted. Porque yo sé cómo es usted. Porque ya usted lo conozco. Y yo sé cómo es usted. Yo usted lo he visto, yo usted lo he visto, ¿no? Más allá
Más allá de los chistes, más aprendimos. Allá, y ¿Nola? ¿Usted allá, con ese Nola? Talento se va a llegar muy lejos, ¿Nola? Era la de la losa, ¿Nola? Si no, ¿para qué le compía esos limpiones, Nola? Su mujer sabe que se medía esta clase de cosas cuando se metió con usted. Se está metiendo, mejor dicho. Ah, bueno, sí, yo también. ¿Cómo? Ya se siente mejor. Se siente mejor. Vea el capítulo y verá que ahorita estaba ya encima de Gabriel, casi lo quería matar. Ya está más tranquilo. ¿No le dijimos una vez en la cara a la novia de este que era una perrucha? Sí. En la cara a la novia de este. No estábamos grabando, pero le dijimos. Oiga, nosotros nunca hemos grabado hasta el amanecer. Hoy puede ser el día porque faltan ya solamente. No, hoy no vas a. Dos horas y media falta para que. ¿Y entonces cuándo va la primera vez que la besó?